Por lo menos 6 o 7 kilos. ¿Eh? Una demostración de que se puede obtener una agricultura mucho más amplia, no solo aquí, sino a nivel mundial. De estos betabeles grandes, hecho el estudio por los propios ingenieros de la Secretaría de Agricultura, han sacado promedios de 305 toneladas por hectárea de betabel. ¿Grande que crece? ¿Tú crees de que todo el mundo está en condiciones de aprender? No, no todo el mundo. Habrá personas que lo entiendan muy rápido. Para eso lo que hay que hacer es una selección de personas que pueden manejar esto. No todo el mundo lo va a poder manejar. Saber si las plantas tienen emociones, por ejemplo. Es probable. Por ejemplo, que se pueden enamorar, que se pueden detestar, que pueden estar tristes, alegres. Ahora, en cuanto a que se puede enamorar, por ejemplo, hacer cruzas, sí es necesario saber preguntar, ver cuál es el macho, cuál es la hembra, y además preguntarle si está de acuerdo en aparearse, porque no porque es hembra y macho va a estar de acuerdo en aparearse. Entonces también tiene sus gustos. Sí, claro. Quiere decir que las plantas también aman. Bueno, si no fuera así, no producirían. Quel est donc cet homme qui peut ainsi obtenir des betteraves démesurées, qui semble le résultat prodigieux de sa communication avec les plantes? Du maïs atteignant 5 mètres de haut, des blettes aux feuilles longues de près de 2 mètres, des choux de 45 kilos. Mieux encore, qui sait les immuniser naturellement contre tous les fléaux sans recourir aux pesticides ou appeler la pluie et bien d'autres merveilles que nous allons découvrir. Le lieu aussi semble tenir du prodige. Selon le calendrier aztèque, tous les 1040 ans, les étoiles de la Grande Ourse surplombent exactement ces vallées. Et par une coïncidence inexplicable, 7 cratères maintenant éteints reproduisent fidèlement le dessin de cette constellation, ce qui a valu à la ville le nom des 7 luminaires. Quasiment au cœur du Mexique se trouve cette contrée où les relations de l'homme, de la terre et du cosmos semblent se confondre. Le cratère de Yuriria, dont les eaux se teignent toujours de rouge à l'approche d'un séisme, comme pour alerter les hommes. Les paysages lunaires et hallucinants firent penser aux ingénieurs agronomes venus constater le volume des productions que le terrain volcanique était responsable du phénomène. Ils analysèrent la terre et ne trouvèrent pas de réponse. Pour s'en assurer, ils conduisirent notre agriculteur dans d'autres états plus éloignés et à chaque fois, il renouvela son exploit. Sur ce volcan appelé le chaudron aux fleurs, l'agriculteur voudrait installer un centre expérimental, car lui-même ne possède que 3 hectares. Dans la mesure où José Carmen est disposé non seulement à nous parler de ses compétences, mais aussi et surtout à nous enseigner ses techniques, l'aventure de ce reportage se transforme en un formidable espoir pour lutter contre la faim dans le monde. Il multiplie la production tout en réduisant les coûts puisqu'il n'utilise qu'un kilo de sa formule pour
fertiliser 1,5 hectare, alors que l'agriculture moderne en emploie plus de 200 kilos. Si l'on se rappelle que les fertilisants et les pesticides actuels contaminent la terre en y laissant des traces d'arsenic, de cadmium, de plomb, et que les défenses naturelles des plantes s'affaiblissent, obligeant à utiliser de nouveaux produits chimiques, la méthode différente que ce paysan s'est décidé à révéler pour la première fois au grand public nous remplit d'enthousiasme. Don José Carmen n'a aucune ambition commerciale. Bien que tout le monde reconnaisse la saveur et la qualité de ses légumes, il offre une bonne part de ses récoltes à tous les curieux et adeptes qui viennent s'émerveiller de ses prouesses agricoles. Le plus ancien nom de cette belle ville est Camembaro, et aussi Vallée de las Altamisas, c'est-à-dire des plantes médicinales. Elle a été habitée par la culture Purépecha, qui, avec les Chichimecs, dominait la région à l'origine. La légende dit que c'est d'une grotte qui donne la connaissance, au centre du volcan Culiacán, que sont sorties les 7 tribus qui peuplèrent l'Amérique centrale. À première vue, José Carmen est un cultivateur comme les autres, avec une vie ordinaire et une famille sympathique, même s'il est de plus en plus sollicité par les agriculteurs de tout le Mexique. Il est la fierté de sa ville. Il est possible que la poésie qui émane de ce paysage soit la cause de tant de mythes. Mais depuis que le paysan accomplit ses prodiges, on raconte ici que les esprits de Culiacán lui ont transmis le secret pour faire pousser les légumes géants. La idea de buscar cómo hacer gigantismo en plantas, pues fue para llamar la atención. ¿Y para llamar la atención con qué finalidad? ¿Cuál es la de poder demostrar lo demás? Me decías que eso lo habías hecho para llamar la atención y poder hacer otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Si ahorita hemos hablado de esa fuerza y de esos discos que ya tenemos plantados, de no haber sido por las verduras gigantes, no se hubiera logrado. Porque ¿quién se hubiera acercado? ¿Quién se hubiera tomado en cuenta? Nadie. ¿Y lo demás, lo más importante, cuál es la finalidad de esto? No, pues todo es importante. Los fertilizantes del futuro pues no contaminarán la tierra ni el agua. Es importantísimo eso. Hacer nuevos, que nazcan nuevos cultivos de plantas que no existen ahorita sobre el planeta Tierra, o sea, nuevos productos alimenticios. Para eso de la lluvia, sí es indispensable la energía del espacio exterior, porque para poderlo hacer necesitamos usar energía en tiempo a otra dimensión. Todas las plantas a nivel globo terráqueo se alimentan en parte de la fuerza cósmica. Bueno, es que somos parte del cosmos, nosotros somos cósmicos, por decir algo. Nosotros no tenemos que espantarnos de eso. Somos parte del cosmos, estamos dentro de él. ¿Cómo se podría utilizar el común de la gente? Estos volcanes, si estallaron en forma de la Osa Mayor, alguna razón hubo. Y es una zona magnética muy fuerte. Una zona comunicada al espacio cósmico. ¿Desde cuánto tiempo empezó a trabajar así?
Empezamos a investigar en 1969. ¿Y los resultados extraordinarios comenzaron? Hasta 1973. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, pues más que fenómeno, posiblemente es la idea o la ideología de salir adelante. Porque posibilidades, podemos decir, no había ninguna, ni científicas, ni lógicas, ni prácticas. Desde ahora el punto en que no éramos una persona preparada, estudiada. Pero la idea o la ideología sí era de dar un paso adelante. Y podemos ir, fuimos a estudiar, a investigar dentro de la escuela de la vida, dado la práctica, la experiencia en el campo. Y hemos obtenido pues muy buenos rendimientos, muy buenos resultados. En el caso de la cebolla, por ejemplo, ¿qué rendimiento obtuvo por hectárea? El rendimiento máximo por hectárea lo hemos tenido en 1975. Se obtuvieron 150 toneladas. El rendimiento normal de la región era un promedio de 16 toneladas. À Texcoco, près de la capitale, se trouve l'université agronome la plus importante du Mexique. Nous savons qu'en 1986, son recteur ne fut pas insensible aux médias qui relataient régulièrement l'existence des cultures géantes. Il passa un accord avec Don José Carmen pour que ce dernier réalise ses expériences dans le cadre scientifique de l'université. Quel fut le résultat de la confrontation de ces deux conceptions presque opposées? L'ingénieur Nicolas Cerda, chargé de mener à bien le programme avec l'agriculteur, nous donne sa réponse. Bueno, soy especialista en cartografía de suelos y evaluación de tierras. Son dos temas que involucran desde lo que es la taxonomía de suelos, la cartografía de suelos, la edafología general y aspectos de manejo y conservación del suelo y del agua. Bien, ¿y cuándo o cómo se enteró de la existencia de Don José Carmen y su cultivo gigante? Bien, por referencia de la prensa nacional, uno ve notas periodísticas donde de pronto el agricultor José Carmen García Martínez produce hortalizas gigantes. Y sale la foto, pero de pronto al ver aquello no me atrajo, no me llamó la atención. Yo pensé, dado que uno tiene una formación técnica, yo me dije, esto es puro cuento, ¿no? Nadie puede lograr una col de 35 kilos, como dice la prensa. O de 45. O de 45 kilos. Entonces me dije, eso es una cosa no creíble, ¿no? Entonces lo más probable es que sean charlatanes estos hombres. Mi primer contacto con esta persona, con este agricultor, es aquí en la Universidad Autónoma Chapingo, en el año de 1986. En ese tiempo el rector de esta universidad era el doctor Ignacio Méndez Ramírez. Yo colaboraba en el equipo de trabajo con él. Él conoció al agricultor, le propuso que hicieran un convenio de colaboración científica con la universidad. Él se mostraba todavía un poco reacio a darme secretos suyos, ¿no? Entonces ya le insistí, no vamos a poder hacer el experimento porque no tiene usted, pues no me quiere dar las fórmulas para poder hacerlos. Los nombres que usted me da no existen. Y cuando lo consulto con gente especializada en esto, químicos, incluso doctorados en bioquímica, me dicen que usted me está tomando el pelo. Son nombres que no existen. Entonces él nada más se reía y ya finalmente accedió y me dijo, en esta yo requiero calcio, en esta fórmula yo requiero cloro, en esta yo requiero manganeso, en esta requiero azufre.
Y le dije, bueno, hay fertilizantes que pueden darme eso y son los sulfatos. Y dice, eso es lo que importa, eso es lo que quiero. Los sulfatos son los fertilizantes del futuro. Y entonces a mí me asombró porque efectivamente todos los microelementos que se utilizan en la agricultura moderna, mundial, están a base de sulfatos. Nada más que el problema fue que me los pidió químicamente puros. Y nosotros sabemos que utilizando esos compuestos químicamente puros como fertilizantes, sencillamente vamos a quemar los cultivos, ¿no? Los vamos a matar. Vamos a provocar desde quemarlos hasta secarlos, ¿no? Totalmente. Entonces no podemos arriesgarnos a utilizar reactivos químicamente puros en cultivos comerciales y además con el objetivo de triplicar la producción. Y aquí viene un dato de los importantes para este experimento. Él me indicó que debía de sembrar a una profundidad de 20 centímetros. Cuando todos los paquetes tecnológicos que conocemos nos recomiendan que esa siembra de frijol tiene que ser a 8 centímetros. 7. Y de pronto es la contradicción. Usted siémbrelo a 20 centímetros de profundidad. La sembradora no me sirve. Entonces la tecnología actual no me ayuda. Ideé un poco y fabriqué unos embudos de lámina. Pues unos embudos con una boca de este tamaño. Terminando en tubo, los adapté a las escardillas. Y la escardilla sí puede penetrar la profundidad que uno quiera, ¿no? Colocamos una tabla arriba de la sembradora y coloqué a un muchacho para que fuera sembrando adentro del embudo, a chorrillo, uno en cada sembrador. Y de esa manera yo pude penetrar 20 centímetros en la siembra. Don Carmen me recomendó pasar una rastra, un paso de rastra, pero con ramas, no una rastra mecánica de acero, ¿no? Entonces cortamos ramas de árboles que hay ahí. Adecué una rastra, se la pegué a una yunta de mulas y la pasé. Todo eso es nada más para efectuar una labor muy leve de arrope al terreno. Y eso lo hacían antiguamente los agricultores para evitar pérdidas de humedad por evaporación. Y una recomendación dentro de esta técnica, la siguiente fue, y muy importante, fue aplicar el reactivo químico a los 12 días de emergida la planta, maíz y frijol. Entonces procedí a preparar el reactivo que teníamos que aplicar, el que él recomendó, y fue el sulfato de manganeso químicamente puro. Utilizamos 1 kilogramo para hectárea y media. Lo diluimos en 200 litros de agua, el kilogramo. Tercera recomendación muy importante, había que aplicarle riego inmediatamente a la planta, después de aplicado el sulfato de manganeso. Con este pequeño fenómeno de la profundidad, nosotros logramos ahorrar un riego. O sea, esa humedad nos aguantó un mes y ahorramos un riego. Cuantifiqué el volumen de producción en general. Y obviamente se pierde mucho, muchos se lo roban, pero aún con esto se obtuvieron 3 toneladas por hectárea de frijol y 3 de maíz, o sea 6. ¿Y el promedio normal? El promedio normal en frijol de semilla era de 900 kilogramos. Entonces con esta energía se facilita tener el conocimiento de poder aprovechar cosas que siempre han estado bajo el sol, pero que no las sabemos manejar, que no las hemos visto, tomando en cuenta que lo más difícil de encontrar es lo que siempre hemos tenido a la vista. Eso es lo más difícil de encontrar. Que la gente debe pensar en que debe tener más alimentos. ¿Qué importa si son plantas grandes, son pequeñas, que haya bastante y es todo lo que se necesita? O sea que el hecho de que sean gigantes, ¿a ti te parece que no tiene la menor importancia? Sí, ¿verdad? Tiene importancia porque aumenta el volumen por hectárea, pero es un trabajo más complicado, más difícil de hacer. Ese es como
alguien puede caminar por un alambre en un circo. Todo el mundo va a tener la obligación de caminar por un alambre, se mataría y no se ensañaría. Entonces eso es algo más difícil que cosechar normalmente. Mire, cuando fui a concursar con 153 ingenieros de línea, o sea, investigaciones agrícolas en México, en Coles les gané con el 2000%, 2000%. Yo saqué 106 toneladas, 692 kilos, he hecho el estudio por ellos mismos, cuando ellos no alcanzaron a llegar ni siquiera a 6 toneladas. Y la diferencia es que mis coles habíamos de este tamaño y los de ellos, los pelotitos, también es así. Pues que en la agricultura se puede avanzar mucho, y si hubiera un rancho de entrenamiento a nivel nacional, por ejemplo, en México hay miles de personas muy capaces, a nivel mundial son millones de personas muy capaces hablando agrícolamente, con la diferencia de que por un lado están en el anonimato, no se han dado a conocer, y por el otro lado en que a veces nada más pueden manejar determinados cultivos, y en el cambio nuestro pues podemos manejar mucho más de 200 cultivos, esa es la diferencia. Tú tienes estudios sobre más de 200 cultivos. Más de 200 cultivos. ¿Y esta cosecha? Entre ellos posiblemente 100 o más serían nuevas plantas que nazcan sobre el planeta Tierra, que aún no existen. No existen esos frutos porque no se han hecho las cruzas, como ya lo dije hace rato. ¿Y qué ventaja tendrían esas plantas del futuro? Pues habría más producción, simple y sencillamente. Tendríamos árboles que producirían madera, y mientras está buenos para madera, se estaría cosechando la fruta. O sea, como madera, como fruta y como perfume, me dijiste. Como perfume también. Mientras están actos para madera, se le está sacando perfume. Y con respecto a las plagas que azotan a la agricultura y que las están obligados a utilizar, pero toneladas de pesticidas, hay que hacer que la planta se proteja por sí sola, o sea, volvernos a adentrar dentro de la naturaleza. El hombre, con la invención de insecticidas, fungicidas, se ha alejado de la naturaleza, o sea, se ha puesto en contra de ella. Entonces ahora necesitamos regresar a buscar la manera de acoplarnos a ella, no de acoplarla a nuestro gusto, sino viceversa, acoplarnos a las necesidades de la madre naturaleza. Por ejemplo, tengo un proyecto y casi estoy seguro en un 100% de lograrlo, hacer nuevas variedades de jitomate que ya no les entre el enchinamiento, ni el hongo, ni cosas por el estilo. ¿Cuál es el enchinamiento? Un virus que hace que la hoja se arrugue y que la mata se quede pegada, chiquita, que no crece. Y eso es a nivel mundial, y hasta ahorita nadie la ha encontrado. Entonces yo la he estado buscando y creo que la solución es hacer cruzas con una planta resistente a eso, o sea, completamente repelente, se proteja de esa enfermedad y de todos los hongos, que no le entren los hongos. Se puede hacer. ¿Y cómo haces tú para saber cuál es la planta con la cual hay que cruzarla? Preguntando. Ese es el error de todo mundo, que se cree que todos hay, piensa que no necesita preguntar. Pero tú preguntas pues a nivel madre naturaleza, y por qué no a nivel universo. He descrito una serie de experimentos técnicos que, aunque no se hayan manejado estadísticamente, se pudieron evaluar por los datos de producción. Se utilizó la química, la matemática, se utilizaron técnicas agrícolas para siembra de nuestros ancestros. El sembrar a 20 centímetros de profundidad lo hacían nuestros ancestros. Incluso hay grupos indígenas que siembran maíz
a 40 centímetros de profundidad. Yo lo he visto. Y he visto que emerge y fructifica como si fuera de riego. Esa etapa de experimentos técnicos, les llamo yo, están a la vista de todo el mundo. Tenemos las pruebas, los datos. Todas las autoridades de esta universidad las vieron. Y toda esta sabiduría, todo este conocimiento, es asombroso. Nuestros indígenas lo tenían. ¿Sí? Ellos podían manejar esos niveles de energía. Y a eso se debe que en la actualidad don Carmen se ha dado mucho a investigar sobre códices, incluso a escribir, a traducirlos, ¿no? Utilizando energía. Y vino una sesión de experimentos raros. Uno de ellos consistió en establecer, vamos a decir, fuentes de energía cósmica. Fuentes de energía cósmica terrestre, ¿no? Los discos. Exactamente. Entonces de pronto él me hizo el planteamiento, yo se lo planteé al rector. ¿Al nuevo rector? Al mismo rector. Al mismo rector. Sí, fue el último año de su gestión. Y le comenté, pues el experimento que sigue es estructurar una cantidad de energía cósmica terrestre. Y para esto tenemos que desarrollar un proyecto sencillo, pero muy, muy bien estructurado. Entonces, si usted me permite, pues le damos marcha. Él aceptó. De inmediato me fui a una fundidora y le pedí a un ingeniero en manejar la cuestión de la fundición que me diseñara un disco, un par de discos con diferentes medidas y diferentes aleaciones. Y obviamente establecimos un disco para un polo negativo, otro disco para un polo positivo. Fuimos a localizar los sitios para establecer el punto de descarga de esa energía. Los colocamos. Y una vez que se colocaron, en 3 meses pudimos ya empezar a manejar energía cósmica. Eso fue como hacer una especie de acumulador. Entonces, esa aleación nos dio mucho problema para poder lograrla. Incluso el ingeniero en metales me decía, es que esta aleación no es posible. Al mezclar, por ejemplo, el plomo con el bronce, pues no se da. No se da, entonces, o se carga a un lado, o queda en rayas, etcétera, o veteado, pero no queda mezclado. Entonces no puedo lograrla. Mézclele arcilla, mézclele arena, a ver cómo le hace, pero la quiero mezclada. Y además al molde déjemele una chiche, una bola, ¿no? De 50 gramos, porque de ahí quiero elaborar una plomada. Pero tiene que ser el mismo material, así, hermano, igual, ¿verdad? Fundido en la misma temperatura, el mismo día, todo. Un pedazo creo que lo utiliza como un oscilador, ¿no? Exactamente. Y entonces ese péndulo, me elaboró un péndulo en forma de plomada, el fundidor. Ya que tuvo todo esto, nos elaboró ese péndulo es único. Al colocar el primer disco fue otro fenómeno, el cielo estaba un poco con nubes, soplaba el viento fuerte, estaba feo el tiempo, ¿no? Cuando terminamos todo estaba quieto, silencio. Y al ver hacia el cielo, de pronto en una reacción rara, vi como si hubiesen bajado la Vía Láctea a 500 metros. Puede ser un fenómeno visual, pero lo vi. Y le dije, mire, vea hacia arriba. Y ya vio, dice, bueno, es que es normal en este tipo de experimentos que uno vea esos fenómenos. ¿De qué se trata? Pues sencillamente nos observan. ¿Tú crees que esta zona beneficia de esa fuerza cósmica que tú estás llamando con el disco de metal? Digamos, el humano ahorita
por decir algo, tiene derecho a usar una dimensión a donde están las nubes. ¿Qué hay en la que sigue en otras dimensiones? No puede penetrarlas. Entonces son dimensiones que están a su alcance, pero que no las puede usar, que están vírgenes. Entonces es posible que si no está agotada la dimensión que el humano está usando, casi está agotada. Así es, porque nuestra capacidad como humano no puede penetrar más arriba o más a otras dimensiones. Es decir, no arriba, a cualquier lado, porque de hecho no hay arriba, no hay abajo, es igual. No puede salir de esa área. Y usando esta energía le permite salir de esa área, ¿no? Las pirámides precisamente para eso fueron construidas, para materializar lo que hoy se trataría de hacer con las antenas, estos discos. Desgraciadamente, no tan solo no se terminaron de construir, sino se destruyeron las ya construidas por la ignorancia y la estupidez de quienes dominaban la guerra. Si yo me peleo con alguien, ¿qué tiene que ver una pirámide, un monumento como era eso? ¿Contra mi ideología o contra la del otro? Además la retiro. Entonces, o sea, eso sería el centro de la antena, de una antena que se podría llamar cósmica, ¿no? Esto sería el centro de la nueva era de la tecnología del planeta Tierra. El que tenemos aquí pesa 96 kilos y está bajo tierra. Esa antena, si tiene un milímetro cuadrado, no funcionaría. Tiene que ser 100% exacto, como lo fueron las piedras clave de las pirámides. Todas las pirámides tienen las piedras claves con un peso exacto, con largor, anchor, espesor, todo exacto, y con una orientación tal para comunicarse al cosmos que si hubiera un milímetro ya sería miles o millones de kilómetros. Bueno, es una manera de alimentar, digamos, bien ya sea al espíritu o al cuerpo humano. Es una manera de hacerlo más fuerte y es una manera de darle sabiduría, de darle facilidad de que haga las cosas que antes no podía hacer, de obtener información, universo. ¿Y esta energía está compuesta de qué? De... No, es que yo no me podría meter en ese problema de qué está compuesta. Es una energía que entra del espacio exterior. ¿Y tú estarías dispuesto a enseñar todo este conocimiento en un centro experimental? Sí, cómo no, nada más que para ello primero, pues tiene que empezar a prepararse la gente, por ejemplo, en ejercicios. Me dicen que hay personas que tienen la mano verde, que tienen facilidad para cultivar. No, ahí es otra la razón. Las plantas están agrupadas por grupos que pertenecen a una misma energía. Como decir, personas que pertenecen a un tipo de sangre. Entonces, energía del humano con la de la planta chocan, no son afines. Y hay el rechazo, no hay el aceptamiento, y cuando son afines, entonces caminan paralelamente, porque son afines. Y es cuando se dice tiene la mano verde, porque es afín con las plantas. Y hay personas que son afín a unas plantas y a otras no. Y hay personas que no son afín a ninguna planta. ¿Tú crees que tu misión es reforestar el planeta, en cierta manera? Bueno, no mi misión, simple y sencillamente, es nuestra obligación de todos los humanos
ya que lo destruimos, de volverlo a reconstruir. Es nuestra obligación de todos. Sí, pero todo el mundo no puede provocar lluvias por inercia ni hacer cultivos. Pero sí puede plantar árboles. Impossible de parler de Don José Carmen sans évoquer cette vallée des sept luminaires, qui, bien que sacrée pour ses habitants, ne semble pas pour autant échapper à l'action dévastatrice de l'homme. Au rythme d'un camion par minute, les pentes de ces volcans, abritant des grottes au dessin rupestre, se transforment en matériaux de construction et en route. Cela malgré la lutte de l'un de ses habitants, Oscar Arredondo, qui, à la tête de toute la population, tente d'arrêter le saccage de ce respectable paysage. Le désert gagne presque 6 millions d'hectares par an. Les forêts tropicales, elles, en perdent 100 000 km carrés. Et le processus tend à s'accélérer. 73% de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture, 21% pour l'industrie et seulement 6% pour la consommation en eau potable, dans un monde où les gens meurent encore par manque d'eau. ¿Crees que esto va a desfigurar un poco el paisaje del valle? Sí, cómo no, se va a desfigurar un poco. Es que esto no acostumbrado a verlo pues, normal como era, ¿verdad? Le système d'ensemencement de Don José Carmen pourrait être une prodigieuse réponse écologique à l'incertitude que suscite l'explosion démographique, l'agriculture intensive et la pollution du sol et de l'eau qui en résulte. Cependant, ces généreuses cultures n'ont pourtant pas été accueillies avec enthousiasme. Certains représentants de multinationales agricoles ont même pensé que ce système pourrait mettre en danger l'équilibre du marché. José Carmen, lui, déplore amèrement que dans de nombreux endroits, on brûle les récoltes pour maintenir les prix élevés. Bien sûr, une formule chimique précise et des techniques encore inexplorées à ce jour sont responsables des stupéfiants résultats de notre agriculteur. Mais nous ne devons pas oublier, et lui le répète inlassablement, qu'un changement de mentalité est nécessaire pour réaliser cette entreprise. Comme si seules les personnes ayant une réelle honnêteté spirituelle pouvaient avoir accès à ces connaissances. Et si nous étions au seuil d'une découverte fondamentale, non seulement pour la science, mais aussi pour la conscience humaine. Parce que la vigueur et la taille des légumes de Don José Carmen ne peuvent pas s'expliquer uniquement par le recours à un seul kilogramme de fertilisant et à quelques détails techniques. D'autres facteurs, difficilement acceptables pour notre rationalisme scientifique, doivent entrer en jeu et doivent être essentiels.
L'humanité doit au Mexique indigène l'apport des tomates, du cacao, des avocats, du piment, des cacahuètes, des courges, des haricots et de bien d'autres produits sans lesquels notre cuisine n'aurait pas la même saveur. Le chroniqueur espagnol Bernal Díaz del Castillo, émerveillé par la ville de Tenochtitlan, disait que jamais plus on ne découvrirait un tel endroit dans le monde. Pourtant, Tenochtitlan fut rasé, et on utilisa jusqu'aux pierres de ces pyramides pour bâtir des maisons et des cathédrales. Dommage, parce que ce peuple, essentiellement agricole, entouré par deux océans, savait également cultiver les terres salées, alors que nous les pensons inutilisables pour l'agriculture. Y de pronto nos encontramos ante un suelo salino sódico. Un suelo salino no podemos utilizarlo de manera intensiva en la agricultura porque sencillamente no crecen las plantas. Ahora los resultados en cuanto a producción, ahí en Morelia, Michoacán, en ese predio de la carreta, en el suelo salino sódico, la producción fue de 8 toneladas. Eso es un triunfo obtenerlo en un suelo salino sódico. Y un poco más adelante iniciamos un experimento para provocar lluvia. Le llamamos lluvia por inercia. Elegimos 3 sitios. Es uno desértico, uno semidesértico y uno donde llueve muy poco. Entonces, y nuevamente con ese péndulo se identificaron las especies que tenían que plantarse. Con el péndulo se va guiando y traza la poligonal. Y así hasta que cierra. Atrás va el topógrafo y nos iba haciendo el levantamiento del sitio, ¿verdad? Con datos topográficos. Ya una vez que teníamos el levantamiento, él nos indicaba cada línea, cuántas especies iba a llevar, el distanciamiento de siembra y la especie que tenía que ir. En esa línea, una sola especie. En la otra línea de la poligonal, otra especie, otra densidad de siembra. Así hasta cerrarla. ¿De siembra de árboles? De árboles, básicamente árboles. ¿Qué tipo de árboles? Y el tipo de árboles son árboles de la región. Entonces, por ejemplo, en Baja California Norte eran pitayos, órganos, básicamente. Aquí en Ojuelos eran especies como eucalipto, una palma, laureles. Aquí en Tlaxcala cambiaba un poco, metimos una variedad que se llama colorín, que aquí tenemos mucho. Entonces todo esto está estrechamente ligado a investigaciones que don Carmen tiene de métodos para provocar lluvia de todas las tribus indígenas antepasadas. Pero de pronto ya al colocarlos, se fue el rector, el siguiente ya no quiso financiarnos el proyecto y no hubo manera de comprobarlo. Pero yo aprecio que a partir de eso se dieron fenómenos meteorológicos muy raros. Por ejemplo, Gilberto, el huracán Gilberto, que arrasó todas las costas de México, todo el sureste. Podría ser porque... Aquí se dio precipitación de todo el año. Ese fue el año de 90, ¿no? Hemos estado en zonas arqueológicas, por ejemplo, yo la acompañé hasta Veracruz, Chiapas. Y aquí en el Estado de México hemos estado en trance escribiendo lo que espíritus de esas tribus comentan conforme a temas que uno pregunta. ¿En estado de trance? Sí. ¿Y cómo llegamos a ese estado de trance? Bueno, es... llegamos al sitio, empieza a pendular, empieza a traer las condiciones de energía. Cuando ya está aquello... Él sirve de medium, o quizá los dos servíamos de medium, pero él habla
y yo escribo. Entonces, de pronto, en cuestión de 10 minutos estoy dormido, pero estoy escribiendo dormido. Y estando dormido estoy viendo la zona arqueológica como era antes, ¿no? Con una visión. Entonces ese fenómeno lo viví en Veracruz. La planta, para poder respirar, requiere energía. Esa energía tiene que estarse proporcionando vía nitrógeno, vía oxígeno, vía hidrógeno. Hay toda una serie de componentes esenciales que intervienen en el ciclo. Uno de ellos es el manganeso. Entonces, cuando yo aplico una concentración diferente de manganeso, yo estoy provocando una aceleración en el ciclo. Entonces, ¿qué sucede cuando una planta, mediante su respiración, un ciclo de nitrógeno normal, normal de fertilidad nativa, de todos los componentes que hay, de pronto le pongo un acelerador? Va a consumir nitrógeno, lo va a sacar, su área de exploración la aumenta, hace esfuerzos desesperados, pero lo va a hacer. Tiene la humedad, tiene la temperatura y la acelero. Entonces empieza a traer energía cósmica en mayor cantidad, acelera el ciclo. El método científico en rigor es muy estricto, pero para mí no es nada más el método científico. Todo lo que implique un conocimiento y me dé resultados, para mí es ciencia. Uno confronta de pronto fenómenos paranormales contra lo que es la técnica, la ciencia moderna, y no hay explicación, o por lo menos no la encontramos. Señorita, chao. Muchas gracias.